Muy buenas a todas, familia Pichanguera, yo soy Charlie chicos, y bueno, no puedo estar más feliz, la verdad, goleada de Universitario de Deportes a UTC en el Monumental, la verdad, una noche increíble, un, part un partido, la verdad, espectacular, bueno, digamos que no fue una exhibición de Universitario, ni una Masterclass de Fossati, pero la verdad, la actitud es algo que nunca puede faltar, un golazo de Urruti, después habla hablarán de que es, este, de... De que el arquero pues estuvo a nuestro favor y tal No me interesa la verdad No me interesa lo que hablen Universitario está cada vez O sea, está más cerca que nunca Del de título de por el clausura Y pues de llegar a la final junto a Alianza Lima Estamos segundos en el acumulado Estamos líderes en solitario Del clausura Y la verdad es que Estamos en un escenario insuperable Estamos en un escenario en el que no la podemos cagar Estamos en un escenario donde el clausura La tenemos en nuestras manos en unas horas juega Sporting Cristal. En la noche juega Alianza Lima. Vamos a ver. Para mí, Alianza Lima el día de hoy se queda totalmente afuera por la lucha eh, del clausura. Y bueno, Sporting Cristal, lo más normal es que pues gane su partido de hoy. Pero bueno, eh, ya estamos viendo a este Sporting Cristal que viene con bastantes dudas en, los últimos, en las últimas fechas. Así que, quién sabe. A lo mejor un pinchazo de Sporting Cristal ya nos pone ya prácticamente con la clausura mmm, ya, ya ganado. Vamos a ver. Eh, nada está hecho todavía. Esto es fútbol. Así que bueno. Vamos a hablar un poco de todo esto, chicos. Y bueno, antes de, iniciar, antes de iniciar con el video, quiero hablar de este tipo. Y es Luis Urruti. El Tito Urruti, de verdad. No no, o sea, no será el jugador más técnico de la plantilla. Ni podemos decir de los extranjeros que tenemos. No será un delantero ni para competir en a nivel extranjero, a la sudamericana o tal. No, no... No ayudará mucho eh, a la elaboración del juego, quizás tendrá partidos horribles y lo hemos visto. Pero Tito Ruti, cuando tiene que marcar goles importantes, está presente y dice presente. Tito Ruti es el jugador de los goles importantes de este universitario y si estamos peleando el Clausura de esta manera es gracias a él. Es gracias a él gran parte por sus goles y tal es el segundo máximo goleador. Eh, de, de universitario en esta temporada. Y cuando Alex Valera pues tuvo su mala racha. Eh, que actualmente está pasando. Pues Tito Ruti dijo presente, acá estoy. Y nos está haciendo competir el clausura. Nos va a hacer ganar el clausura. Por otra parte, un partidazo de Piero Quispe. Que se sí, llevó. O sea, obviamente. Tiene que mejorar la eficacia. Que no estuvo, este. Que no sumó ningún gol, ninguna asistencia. Pero el partidazo que, que, que su jugó Piero Quispe es increíble. Este muchacho cada vez va, va mejor. Y me, va a tener, y me va a dejar bastante triste eh, saber que el próximo año lo más seguro es que se nos vaya. Pero bueno, eh, vamos a hablar del partido ya. Me dejo de intros. Así que bueno, chicos, si no más que decir, vamos a empezar con este análisis y un pequeño resumen de lo que fue este Universitario 3 UTC 0. Así que bueno, chicos, si no más que decir, empecemos. Pero antes de iniciar con el video, no te olvides de suscribirte a este humilde canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte. Ni un video sobre tu deporte favorito cada semana Donde hablamos de la Liga 1, la selección peruana Y un que otro video ocasional sobre fútbol europeo Así que no pierdas la oportunidad de unirte a esta linda comunidad Así que bueno chicos, hoy se me cayó el micrófono Ok chicos, así que bueno chicos, empezamos, empezamos Y bueno, la verdad es que Universitario tenía bastantes este, expectativas con, con este, correspondientes a este, a este encuentro Veníamos con una baja importante que era la dureña y bueno, yo por Twitter había comentado que confiaba en Murrugarra, que sabía que Murrugarra le iba a hacer bien. Creo yo que tuvo un partido bastante correcto. Murrugarra es cierto que no tiene la salida dureña, no tiene su elaboración de juego, no tiene aunque sea su corte, pero de que cuando tiene que meter pie, tiene que meter pie, pues Murrugarra lo hace. Y la verdad es que estuvo bastante firme en el medio campo. UTC, la verdad es que no pasaba de su, de su propia cancha, un asedio total de Universitario de desde el primer momento. Y bueno, vamos a empezar con las alineaciones. Eh, saldría Carvalho en el arco, línea 3 para Aldo Corso, Di Benedetto y Riveros, que Riveros pues un gol y una asistencia, tras, bueno, su asistencia más que nada tras una recuperación y después vendría el gol de Urruti, pero... Muy bien pues Riveros, la verdad, que... Que bueno, venía de, de no ser convocado tras una lesión, creo que no, me, no, no recuerdo por qué fue, no fue convocado ante la César Vallejo, pero bueno, qué bueno que regresó para este partido y de gran manera. Después eh, saldría Cabanillas y Polo, creo yo que bien Cabanillas, este era un partido para, para él, un, era, un partido, era un partido donde iba a ser la pelota para el universitario, necesitábamos entrar, necesitábamos... Este desborde por ahí. Bueno, un poco más de desborde. Nos da cabanillas es que Bolívar. Creo que eso no es, no es secreto para nadie. Después el medio campo saldría Murrugarra. Partido correcto. Martín Pérez Guedes. Que dentro de todo creo yo que cumplió. Y Piero Quispe, que para mí fue el mejor del partido. Y la doble punta saldría el Eris, bueno, sería Edison Flores. Y Luis Urruti. Y bueno, ya vamos a hablar más que nada de esa dupla que la verdad es que eh, me gustó bastante. Estuvo bastante activa, bajando a recibir tanto de Flores como Ruti. Y bueno, con una actitud espectacular eh, de, de todo el equipo. Después este, entraría gente como Ankajima, eh, Calcaterra, Yurel Celi, eh, Guzmán, Herrera. Y bueno, la verdad es que lo de Yurel Celi. Selly... No digo que me desespera, pero se ve que el chico está bastante ansioso por demostrar lo que por demostrar este lo que era antes no cada vez que tocaba la pelota la verdad es que yo lo veía bastante bastante ansioso y bueno eso es algo que tiene que mejorar también no pero bueno eh, vamos a hablar este ya de lo que fue eh, el partido en sí eh, universitario pues era el único equipo que bueno, pues es el único equipo que depende de sí mismo para ganar el título eh, de la clausura. Y por eso buscaba, pues, esta noche eh, un nuevo triunfo en el Monumental. Los cremas tuvieron la posición de la pelota desde el inicio, aunque les costó generar peligro sobre el arco de UTC. Y esto es algo que siempre, siempre se nos da, ¿no? Los primeros minutos siempre se nos complica eh, meter el balón al área y tal. Pero es algo que ya estamos mejorando poco a poco. Eh, antes nos tardábamos hasta el segundo tiempo, ahora nos estamos tardando menos. Eso es algo bueno. Y bueno, Andy Polo tuvo una opción a los 3 minutos, pero su disparo se fue muy por encima del arco. Y bueno, Andy Polo, bueno, pues yo la verdad no, no tengo nada que recriminarle, por favor. O sea, creo que en lo que va del año es el peruano con más contribuciones de gol en, en todo el mundo. Y bueno, aunque no nos dé gol, aunque no nos dé ese disparo, pues nos da nos asistencia da y nos da desborde. Que con eso ya yo me, me conformo. Que si Andy Polo tuviera disparo, no estaría jugando en la Liga, liga Perona. Pero bueno, UTC no pudo hacer mucho y su única oportunidad se dio los 24 minutos con un disparo de Erinson Ramírez que se fue por poco. Y bueno, la apertura del marcador llegó sobre el minuto 33 eh, con un remate desde fuera del área de Luis Urruti quien eh, con un potente disparo superó al arquero Patrick Subsuk eh, con, eh, con pasado crema. Que no pudo llegar bien a despejar. Y bueno, muchas personas dicen que el arquero se lo come, que, que, le regala, que nos regalaron el gol. Para mí fue un golazo. Y para mí, eh, es un gol que solo lo ataja un arquerazo. Te digo. Si Tsubsuk hubiera atajado eso, estaríamos hablando de un atajadón. No es que se haya comido un balón fácil. Aparte, qué arquero se espera de que Luis Urruti patee desde la esquina del área. La verdad, un tremendo golazo. Pero bueno, eh, antes del descanso Martín Pérez Gérez intentó aumentar la diferencia con un derechazo desde fuera del área, pero se fue muy por encima del arco. Y bueno, en el inicio de la segunda, eh, los dirigidos por Jorge Fossati eh, pudieron sentenciar el partido. Sobre los 48 minutos, William Riveros hizo el segundo gol con un cabezazo tras la asistencia de su compañero eh, en la saga, Matías y Benedetto. Y bueno, en el minuto 51, SubSub -Sub le dejó servida una pelota de Edison Flores. Que bueno, para mí esto ya fue error de SubSub. Bueno, pues que se le puede hacer. SubSub eh, -Sub para mí es un arquero bastante regular. Eh, muy regular. Esta es su primera temporada teniendo, siendo titular. Porque la verdad, me acuerdo que antes solamente era. Hace un par de años eh, era titular de la César Vallejo. Y por ahí. En el 2018 fue titular de la U pero, pero después llegó a ser suplente, de, o sea antes y en la temporada pasada y, la, y en la temporada posterior a eso Digamos que esta es su temporada en la que más se está teniendo continuidad Es un arquero de 28 años y bueno la verdad no me parece la gran cosa Pero bueno, la U mantuvo el control del partido en los minutos restantes y no, y no pasó ningún tipo de apuro en su área Y bueno la verdad, mmm, me alegra bastante esta racha que está teniendo el orejita Flores. La verdad, es un jugador que, que yo siempre he defendido. Que muchas personas pues, este, dudaban de él cuando llegó. Que mmm, no aguanta. No aguanta los 90 minutos y tal. Pues bueno, él ya está teniendo una racha muy buena. Y ya está, bueno, pues ya anotó su cuarto gol. En 11 partidos. Va, cuatro goles y una asistencia en 11 partidos. Y la mayoría, obviamente, sin ser titular. Y bueno, lo que le suma de orejas a este equipo es impresionante. Y bueno, con este resultado eh, le permite al Universitario sumar eh, 35 puntos en la tabla del clausura. Con lo que se aseguran eh, seguir como de líderes al término de la fecha. Estamos a 5 puntos eh, de Sporting Cristal y de Alianza Lima. Esperemos que pues, Alianza Lima eh, salga de la carrera el día de, el día de hoy. Eh, y bueno, vere, veremos cómo le va a Sporting Cristal Y bueno, es cierto que no estoy haciendo previas de los partidos Pero obviamente ya, queda poco ya quedan pocos partidos Y obviamente voy a hacer previas a cada partido que haya de universitario discúlpenme en verdad porque la verdad es que estuve bastante ocupado por, por temas de la universidad y tal Pero igual ya volvemos con los videos de forma regular Y también con que voy a estar subiendo shorts y clips eh, Y espero que les guste Así que bueno chicos, nada más que decir Espero les haya gustado bastante este video. No olviden dejar su tremendo like si es así. Comentarme acá abajo qué les pareció el video. ¿Qué, qué, les, bueno, qué les pareció el partido. Porque bueno, pues el video. Bueno, si quieren, comentenme qué les pareció el video. Pero más que nada, quiero que me comenten qué les pareció el partido. Sus opiniones. Eh, cómo viene este equipo de Fosati. Que la verdad es que ha mejorado bastante. Y bueno, la verdad, huele a que vamos a tener el clásico en la final. Así que bueno, chicos, tenés no que decir. Conmigo será. Hasta la próxima. Un saludo.